Jamasua es una ciudad que está en las afueras de la capital de Madagascar. Capaz eh, el, el nombre te, te suena o la referencia por el padre Pedro Opeca, que en su momento tuvo proyección internacional. Opeca armó en lo que era un basural una ciudad de varios miles de personas en base al trabajo de ellos mismos. ¿Mm? No les daban viviendas, los ayudaban a construirlas. ¿Ok? Y lo mismo con los chicos de nutridos y demás. Gastón Gasparotti estuvo en Madagascar inspirado por la obra del padre Opeca y está replicando lo mismo acá, en Argentina, en la ciudad de Lima, a una hora y pico de, de Buenos Aires. Están haciendo que la gente estudie porque quiere hacerlo y porque se compromete con eso. Van a empezar a construir sus viviendas, empezaron a hacer varios proyectos. Semi-industriales y ahora están trabajando incluso en calefones alimentados por energía solar. La historia es épica, pero no es de una épica inmediata, es de una épica a largo plazo, que quizás sea la única épica real. ¿Cuántas horas de vuelo hay de acá a Madagascar? 36 horas. Me estás jodiendo. Exactamente, tenés que ir a, a Johannesburgo, a, a Sudáfrica. A Sudáfrica y de ahí a Madagascar, o si no, otra, otra opción es a París y de ahí a Madagascar. Jamás más directo ir a Sudáfrica. Sí, sí. ¿Y, a, ¿y a qué ciudad llegas de Madagascar? Antananarivo, la capital. Ajá, y de ahí a, a Camasoa. Tenés, allá todo es largo, por más que sean 15 o 20 kilómetros, pero tenés 45 minutos para llegar al primero de los barrios de Camasoa, porque es una ciudad de 22 barrios. Pero no cada barrio está pegado al otro. Ajá. ¿Y, y por qué fuiste ahí? ¿Qué por, buscabas? Porque me colmoví con la obra de Pedro. Porque los argentinos, cada vez que queremos proponer algo, siempre buscamos excusas. Eso será Finlandia, eso será Australia. Acá es imposible. Y cuando me di cuenta que un hombre en el quinto país más pobre del mundo había construido una ciudad de 29.000 personas, de la que había salido medio millón de personas de la extrema pobreza, Dije, esto hay que replicarlo, hay que traerlo a la Argentina, es viable, pero hay que hacerlo. Y fui a buscar un modelo, una forma de intervención, pero también me di cuenta que tenía la oportunidad de hablar con quien lo hizo y con claro. la gente que todavía estaba viva. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve viendo casi dos meses. Ajá. La verdad que fue algo fantástico porque me conmoví con todo lo que veía. Es un pueblo nacido de un basural. Pedro siempre te cuenta, quedé electrocutado viendo niños peleando con cerdos y con perros. Bueno. Y me di cuenta que yo no podía hablar, que era un sinvergüenza, que debía actuar. También me gustó ese ejemplo de acción. Claro. Y fui a buscar. ¿Ahí, ahí tenés como un ejemplo concreto de acción de. ¿Qué es esto? ¿Como una especie de asamblea entre todos los barrios? En verdad, eso es una misa de un domingo. Ah, es una misa. Pero lo más interesante es que nadie está obligado. Pero, ¿cuánta gente hay ahí? ¿Hay... Entre 7.000 y 10.000 personas. Wow. Y ahí está el padre dando la mija de, de... Exactamente. Si no me equivoco, esa es el 25 de diciembre. Ajá. Fíjate que ahí está el árbol de Navidad. Ah, mira, sí, sí. Pero lo más impresionante es que él siempre dice, si vas a ayudar a un pobre, nunca le preguntes ni la ideología, ni el credo religioso, ni la nacionalidad. Ayúdalo. Y después de 30 años, la gente va por su propia cuenta a estas misas multitudinarias que son una fiesta. Uh -huh. En eh, 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 Madagascar la gente es religiosa de alguna religión. Es bastante variado. Ajá. En verdad es bastante increíble que vaya tanta gente a misa de un sacerdote que encima es católico, ¿no? Es católico es claro. y blanco. Claro y blanco. Claro. En un país que hasta 1960 fue colonia francesa. Claro, claro. ¿Y, y qué, qué es lo que más te asombró del laburo del padre? Lo que más me asombró fue que las reglas son reglas, no son sugerencias. De que eso que él decía Miren, acá con trabajo, con educación y con disciplina se puede vencer la pobreza. Lo pude palpar por mi propia vista y por mi propia experiencia. Porque allá, por un lado, los niños estudian y por otro lado, los adultos trabajan. Y viven con leyes internas muy primarias, pero si uno viene con malnutrición, con analfabetismo, uh -huh. con estudios incompletos, con trabajos informales, por supuesto, lleva un tiempo poder cumplirlas. Pero me encontré con una ciudad: desagües, poste de luz. Más de 4.000 casas, 35 escuelas. ¿Todo esto que decís, hecho por la gente? Por la propia gente. O sea, no había nada ahí y la gente construyó esto. Había basura, muerte y enfermedad. Y lograron hacer esta ciudad, pero, por ¿Y supuesto. ¿Y la, po disculpa, ¿La sí, población sí. vivía en ese basural? Vivía en ese basural. No es que fue gente de otro lugar ahí, sino que los que estaban ahí se organizaron, digamos. Exactamente. Un poco lo que le propuso Pedro. Él es hijo de padres eslovenos que vinieron a la Argentina en el 47 y él aprendió el oficio de albañil de su papá. Después se fue a los 20 años a Madagascar con esta idea de, bueno, Argentina en el año 68 tenía 3% de pobreza. Sí, si soy sacerdote, soy visionero, me tengo que ir a un lugar más pobre. Y la propuesta fue, puedo enseñarles a construir viviendas, pero estoy convencido que lo que sus hijos deben hacer es estudiar y luego ir progresando. Una de las cosas más llamativas de esta ciudad es que tiene hasta cuatro cementerios. Es muy raro encontrar una obra humanitaria que te aborde hasta el final. Sí, claro. ¿Y cómo empezó? O sea, ¿cómo fue el primer día de, de, de Pedro? Para empezar esto, ¿con quién habló? ¿Cómo hizo? Sí. A ver, él vivió 15 años en el sur de Madagascar, se enfermó de paludismo, malaria. En verdad se quería ir. Y como integra la congregación de la misión, su superior le dijo: No, te tenés que quedar. Te vas a curar en Francia, pero al regresar te vas a Santa Nanarivo. Él dice: Yo recorriendo, tratando de ver quién podía convocar a la parroquia, me encuentro con el basural. Y ante esa imagen, lo primero que me llamó la atención, ver niños como metidos dentro de la basura. Y uno de ellos lo invitó a descender. Él cuenta que la historia comienza poniéndose en cuatro patas y descendiendo a esa casa. Y quizás lo más llamativo, por lo menos la reflexión que yo pensé, fue. Para hacerse grande primero hay que hacerse pequeño. Ah. Y preguntó, bueno, ¿quién de acá está dispuesto a trabajar? Y ellos, a pesar de vivir en la basura, tenían sus propios referentes. Y un poco él dijo, si van a trabajar conmigo, yo les voy a enseñar a hacer estas viviendas. Y después de cavar en el medio de la basura, se dieron cuenta que había piedra. Y esa es una historia muy interesante porque esa piedra, esa colina que la picaron, terminaron utilizándola para los adoquines de las calles y para las bases de las casas. Y en algún momento vos quisiste replicar lo mismo acá, estás replicando lo mismo acá. Exactamente, porque yo fui con esa propuesta, le dije, mira Pedro, sé ¿sí que no te gusta recibir voluntarios, de, sobre todo de Argentina, porque vos contás que nosotros ya tenemos nuestras propias Áfricas, que tenemos que abordar acá el tema. Y yo vine acá... Había trabajado antes en desnutrición infantil. Con Conin, eh, con ¿no? claro, tenía ya una experiencia y conocía todos los centros que estaban dando vuelta por el país. Y cuando regresé, me contacté con Fundación Más Humanidad, que trabajaba en Tigre y en Lima y en Zárate, que tenía muy buen trabajo en primera infancia. Le dije: ¿Ustedes están dispuestos a no trabajar solamente hasta los cinco años, sino abordar sí, todas sería. las demás etapas? Y ellos me dijeron que sí, comenzamos. Hoy ya estamos llegando a... Ellos ya estaban instalados. Ya ¿sí? estaban instalados. con 13, ¿Por qué Lima y no algún otro lugar? Porque yo creo que hay que ir al lugar donde está la mayor cantidad de pobreza y esa es la provincia de Buenos Aires. Nosotros claro. tenemos 4.100 villas, 1.612 están en Buenos Aires. Lima también porque es el típico pueblo argentino que vive con el dolor de ya no ser, de tal cosa que se cerró, de la inseguridad que apareció de ¿Qué repente. ¿Qué había en Lima en las buenas épocas? estaba Sí, yo conocía por la central nuclear de Atucha. Ah, claro. Pero sobre todo porque está a muy pocos kilómetros de dos de los pueblos industriales más grandes de la Argentina que son Zárate y Campana. Claro. Entonces, encontraste con un pueblo de 22.000 personas y te doy algunos números porque hicimos un relevamiento sí, nutricional, sí. de hecho hace pocas semanas hicimos uno nuevo, 200 casas, 69% que no tiene agua caliente o 46% con hacinamiento, medir 197 chicos antropométricamente y encontrarte que el 34% es desnutrido. 34%. Sí, oh. está lleno de desnutrición en la Argentina. Y vos sabés perfectamente que hay que abordarla en una etapa crítica, sí, sí, sí. porque si no lamentablemente quedan consecuencias que uno no puede revertir, pero también hay que trabajar en las otras etapas. También eso es una cosa que me encantó de Pedro. Decir, el asistencialismo te pone de rodillas, hay que ayudar sin asistir. Uh -huh. Y hay que medir también las cosas. Argentina tenemos tres veces la población de Uruguay en planes sociales. Y la pobreza no me Lo peor, ¿sabes qué? Es que lo he hablado con mil políticos al aire en distintos lados, que te dicen como una buena noticia se aumentaron los planes. Y en realidad es una mala noticia. La, la buena noticia sería que los planes disminuyeran y que hubiera laburo. Exactamente. O sea, que, que el Estado se pusiera el objetivo de este año 100.000 planes menos. Lo que quiere decir 100.000 laburo más, no quiere decir cortarlos. ¿Me entendés? Totalmente. Pero nos acostumbramos tanto que es como que está bien. Y además no nos damos cuenta que no saca a la gente de la pobreza. No, claro. Porque si las hubiera sacado nos quedaríamos todos callados. Pero te lo digo porque estoy todas las semanas con ellos y compruebo que quieren trabajar, que quieren estudiar, pero creo que un, una figura que a veces hay que hacer es que muchas veces se habla del pescado de la caña y quizás lo que hay que hacer es darle la fuerza para sostener la caña enseñarla a usarla y si es posible indicarle por qué arriba empezar a pescar. Uh -huh. Después la gente empieza a salir, porque es indigno tener que ir todos los meses oh. a recibir dinero oh. y además no alcanza. Cuando uno se pone a ver el valor, no les alcanza para tener una vida en la que pueda ser plena y digna, pero el desafío lo aceptan. Les hablaron tanto de derechos adquiridos que a veces uno le habla de obligaciones, trabajando a la par, palmo a palmo, ellos avanzan. Hoy estamos en la provincia de Buenos Aires, bueno, en, en, en el país en general, en tercera generación de, de chicos que no vieron a nadie laburar, ni a los padres ni a los abuelos, digamos. Me imagino que en Lima pasaba algo sí. parecido. Absolutamente. El otro día hacíamos un ejercicio a una de nuestras madres, les preguntábamos, ¿tu abuelo fue pobre? Sí. ¿Vos te considerás pobre? Sí. ¿Y tu hijo? También. Vos te das cuenta que lo que te están ofreciendo no te está ayudando. Nosotros siempre le decimos, el día que vamos a triunfar, no solamente cuando estemos construyendo las viviendas y empecemos a urbanizar, sino el día que nos dirijamos a ANSES y le digamos, no necesitamos más el plan social, claro. porque no queremos ser dependientes de nadie. Y de a poco van avanzando, hoy por ejemplo todos retomaron sus estudios, porque una de nuestras reglas son, vuelven a estudiar, si no, no se puede continuar. Uh -huh. Y eso implica, obviamente, primaria o secundaria. Exactamente. Digamos. Lo que nosotros comprobamos, y, y un caso de una señora que nos conmovió mucho, de 42 años, primario incompleto. Y ella tenía ganas de aprender a leer justamente porque recibía cartas de su hijo que estaba en la cárcel. Siempre ah. se la entregaba a su otro hijo, que la Para leía, que y le decía, mamá, no tengo ganas de leer esto, es un horror. Y ahora esta mujer avanza como tantas otras... Y lo que compruebo es que encima pueden avanzar, pueden aprobar las materias. Uno las acompaña con apoyo escolar, con voluntarios que les cuidan a sus hijos. Pero sobre todo veo que la gente que está en pobreza, cuando tiene hijos, lo primero que hace es enviarla a la escuela. Sí, claro. Porque sabe que no quieren que repitan su historia. Claro, claro. ¿Y cómo empezaste vos? O sea, cuando llegaste a Lima, sí. ¿qué hiciste? Lo primero que me dirigí era a la sede que ya tenía Fundación Más Humanidad. Y conocer a esa gente que había traído sus niños con desnutrición. Y la invitación mía fue, vengo de un... La Fundación se ocupaba antes claro, efectivamente de, la de la desnutrición. Y decirles, miren, yo vengo de Madagascar, pude comprobar que gente de un basural logró construir una ciudad, pero que hay que hacer cosas que no se pueden discutir porque además son para el bien de ustedes. Habrá que estudiar, habrá que trabajar, acá no tenemos minas de piedra, pero estamos en Lima, podemos claramente agarrar una huerta, producir y sí, vender claro. dulces. Una de las primeras cosas que hicimos. que hicieron huertas? Exactamente, y empezamos a vender calabazas en almíbar, almíbar con canela. Lima, además, es un pueblo que todavía hay una especie de camaradería. que Dicen, lo que nos pasa no es lógico. No puede haber un 30% de pobreza acá en un pueblo tan chico. Y enseguida todos se convocaron. Pero mi invitación fue, esto no es un proyecto, esto es una causa, que la vamos a abrazar todos. Acá no hay lugares destacados. ¿Qué diferencia se entre causa y proyecto? El proyecto tiene como un fin ya establecido, un, un momento de finalización. Durará Ojo. hasta tal momento. Cambia una causa. Es permanente. Es permanente. Ahí tenés a la gente laburando. Exactamente. Y allá atrás hay una frase que nosotros tratamos de poner esas cosas. Eres lo que haces, no lo que dices. Sos lo que haces, no lo que decís. Claro, todavía? porque no. muchas veces se habla, hay que hacer esto, esto, esto. Y la diferencia. Es hacerlo concretamente. Creo que alguna vez te escuché decir que en la Argentina hay que volver a esa idea de hacer algo y que quizás no podamos disfrutar los sí, logros. Claro. Bueno. Hacer algo cuyos resultados no veamos. Exactamente. Claro. O sea, aprender a hacerlo para los demás, para, para nuestros nietos o, o ni siquiera. A lo mejor para... Sí, claro. Y eso es lo que buscamos acá. Y te vas dando cuenta que a medida que pasa el tiempo avanza. Ahora estamos con un proyecto gracias a otra organización que se llama Sumando Energías, que es hacer calefones solares. Ajá. Uno se revela cuando escucha que no tienen agua caliente. Sí, Eso es de la edad de piedra, ¿no?, para el siglo sí. XXI. Y juntando justamente botellas, latas, tetravics y otros elementos se puede dar agua caliente en 24 horas. ¿Cómo hacen? Es impresionante. Uno corta las latitas de donde se toma y desde la base, corta las botellas de la misma manera... Separa justamente los caños, caños. Exactamente, vas armando ¿verdad? caños con Tergopolis, después armas todo un esquema de termofusión. Pones un tanque, armas si es necesario un mangrullo de madera y después vas bajando la cañería a donde uno ha decidido que sea el baño. ¿Es la mejor solución? No, pero es la paliativa para después ir por la construcción de viviendas. Y a ese calefón acceden justamente por estar trabajando, por los resultados académicos y también por la situación social porque si uno no tiene un buen saneamiento ambiental, tampoco va a poder recuperar sí, claro. la de la desnutrición a esa criatura. Uh -huh. y ¿Ustedes físicamente están en un lugar, en un predio, en donde? Exacto, vamos creciendo, por suerte. En Tigres tenés dos centros de desnutrición y en Lima tenés uno más. Pero el pueblo, lo primero que hizo fue, bueno, ¿qué espacio podemos nosotros ceder? Una señora levantó la mano y dijo, les donamos dos hectáreas. Ahí aprendan a construir las primeras viviendas armen la escuela, la página. Ah, o sea, superior. no está el pueblo, eh, eh, la, eh, la causa de ustedes no está en un solo lugar. No. Está repartido. Exactamente. Ah, mirá. Porque un poco es tratar de ir ocupando lugares... Es interesante, claro, está bien, porque no, no, no están arrinconados en un lugar. Para nada. Están mezclados con todo. Exactamente. Claro. Y ahora nos dieron el espacio del club social, típico de pueblo, que estaba abandonado, y nosotros tenemos una gran cantidad de voluntarios, de gente que... Sin importar las ideologías ni el credo religioso, sí, sí. se suma en nuestras jornadas y lo empezamos a poner en condiciones. Y ahí ¿Cuántos ya... son voluntarios? 400 ya. Ah, un montón. Sí, sí. ¿Y qué son todos de Lima o de otros no, lados? No, variadísimo. Gente de Lima, gente de, de provincia, gente de capital federal, incluso. Pero y ¿En ese caso que van y se quedan ahí, después vuelven? Exactamente. Así. Es un viaje de más de una hora que hay que hacerlo. Pero hay mucha gente, Jorge, que no quiere vivir ignorando el dolor del prójimo, que está harto y que sabe que la pobreza no se la puede sacar de la vista, la tiene, uh -huh. y puede hacer dos cosas, o buscar un culpable o aceptar la cuota de responsabilidad que le cabe. Cuando, cuando vos me decís que la gente se compromete a estudiar, ¿lo hacen los propios colegios de Lima? O hay eh, eh, ustedes armaron. Tomamos una, una decisión. Hay un programa nacional que se llama el programa Nacional Fines. Sí. que te envían claustros docentes. Lo que sí nosotros damos ayuda escolar, buscamos voluntarios para que les cuiden a sus hijos, para que ellos justamente bueno. puedan estudiar, y nos anotamos en otras cosas que es también con oficios, por ejemplo, secundaria y primaria con oficios. Uh -huh. Porque también nos damos cuenta que estamos en un lugar estratégico, solamente entre Campana y Zárate hay 927 empresas. ¿No podremos nosotros hacer la indumentaria de los operarios? No podremos dedicarnos a tal o cual okay. actividad para que se inserten laboralmente. Ustedes pueden ser mal proveedores de mano de obra claro. de las empresas. Okay. Nuestra propuesta es que sean libre y que nunca dependan de ninguna organización. Uh -huh. Estamos en este momento acompañándolos. ¿Y, ¿Y lograste que. cuánta. O sea, ¿la gente en qué está laburando ahora, por ejemplo? Hoy, específicamente, hay dos cosas que es lo que está moviendo, digamos, el, el mayor causal de, o, o de motivación para trabajar. La primera es la huerta porque nos dimos cuenta que claramente Lima es un lugar productivo y es muy fértil la tierra. Ajá. Y por otro lado también... Y ahí, perdón, ¿qué sí, cultivan. Y ahí tenés de todo, tenés desde perejil hasta calabazas, hasta te encontrás también con acelga, lechuga. Ajá. La calabaza nos dio buenos frutos, porque uno rápidamente puede preparar en frascos ahí, está ese, ese ahí bueno. y salirlos a vender. Eso ¿Se encuentra. lo venden en la región. En la, en zona. la región. Sí, bueno, sí. tienen dos ciudades grandes donde venderlo. Exactamente. Claro. Y se encargan de todo. Fíjate ahí que están poniendo el etiquetado, ya pasado por el ah, proceso. Los, frascos también y las tapas, los compramos, no, los compra. ya los compramos. Pero claramente tiene un proceso para tener la salubridad lógica que debe sí, tener. Sí, lógico, lógico. Ese, ese dulce y por otro lado en Costilla estamos fabricando y producimos bolsos que lo hemos salido a vender y después le vamos a ir buscando una vuelta. Pero estos oficios que estamos haciendo, la idea es que los preparen para aprender a construir. Porque nosotros nos vamos a entregar viviendas, nos las vamos a regalar. ¿Las van a hacer ellos? Las van a hacer ellos. Y el orden de entrega, como dice el Madagascar, el orden de entrega es justamente midiendo el esfuerzo y el compromiso, pero muchas veces te toca ayudar a construir una casa que no es la tuya, por lo cual la construirás bueno, bueno, bueno. con el respeto y el esfuerzo que se merece como si fuera la propia. Uh -huh. ¿Y llegaron a hacer ya algunas viviendas? Todavía no. Lo que hemos avanzado primero con los calefones solares. Pero luego sí, ya tenemos por lo menos el prototipo de vivienda, que era una discusión. ¿Cómo hacer una bueno, vivienda? Bueno claro. ¿Y ahí cómo hicieron ahí? ¿Cómo se organizaron? Un poco nuestra propuesta fue: hay cosas que no se discuten. En primer lugar, que tenga todos los servicios. No podemos bueno, discutir claro. que tenga un baño, que tenga agua caliente, que pueda bañarse en un lugar. Y la otra definición que nos sirvió mucho fue: una vivienda digna es una en la que uno estaría dispuesto a ir a vivir. Uh -huh. Y a partir de ahí, ese es el piso. Nos dimos cuenta que queríamos distribuir, que tenga un cuarto para, la, para los padres, si es que están en pareja o no, un cuarto para las mujeres y un cuarto para los varones. Y después integrado la cocina con el living. Pero también hay algunos lugares, en 68 metros cuadrados, es una construcción la que vamos a hacer milimétrica, como la naval. Para aprovechar también y que puedan tener lugares donde estudiar, donde trabajar. Claro. El pobre no es una persona que solamente va al baño, duerme y reta alguien en su casa también puede preparar las cosas para el trabajo del otro día o su niño preparar su tarea y para uh -huh. eso tiene que tener un hábitat digna uh -huh. y cuántas viviendas piensan hacer nosotros apuntamos en Lima ya o sea, y... cuál es la necesidad de vivienda en la comunidad mil viviendas necesitan mil mil viviendas y calculás en cuántos años poder hacerlas mira en el primer barrio en estas dos hectáreas como cada barrio tiene que tener una pata fuerte de educación, todos los niveles, una pata fuerte de salud, para contener los problemas típicos y que no vayan por una aspirina o por alguna otra cosa más grave a un hospital general, y después viviendo. Igual tenés ahí cerca algún hospital del, del estado. Eso de es increíble. Si vos en Lima te pasase algo grave, te morís. ¿Por qué? Porque está a 18 kilómetros recién Zárate. Hay una salita de salud que hace su mejor no, trabajo, no, pero sí. no basta, más teniendo una central nuclear cerca. Claro. Pero bueno, también nosotros decimos que de a poco nos vamos ocupando. Una de las cosas que me sorprendió estando en Madagascar, que hasta la organización tiene sus propias ambulancias. Y si es necesario, lo haremos. Lo que no podemos. Bueno, me imagino que progresivamente, a medida que vas mejorando el estándar, en algún momento aparece ambulancia. Exacto. Digamos, pero primero tenés que tener otras cosas, ¿no? Totalmente. Así que en el primer barrio serán las primeras 100 casas y después vamos a ir construyendo. Lo que sí, nosotros aceptamos familias como primera instancia que tengan niños con desnutrición. Nuestro abordaje comienza por ahí. O sea, por lo más urgente, digamos. Totalmente. Uh -huh. Por esto que es muy claro, el cerebro no acepta deudas atrasadas sí, sí, sí. y hay que Perfecto. intervenir, resolverlo, pero decirle: bueno, no podemos darte un alta todavía, sí a la criatura, pero no toda la familia. Porque necesitamos que vos puedas salir de la extrema pobreza. Uh -huh. Lo que queremos nosotros es que algún día nos visites y digas: Mira, esta gente vivía en pobreza y salió adelante. Lo que pasó con la Argentina cuando vinieron 6 millones de migrantes y fueron saliendo. Claro. Y siendo argentinos, porque son argentinos, ¿no? La inmensa mayoría, sí. Ok. No, no. ¿Cómo hicieron para no pelearse entre ustedes? Yo creo que porque tenemos en claro cuál es el objetivo. Si bien, por supuesto. Siempre hay opiniones, pero lo que tratamos de hacer es que no haya divisiones. Si ¿Y ¿Cómo o... no tuviste internas? ¿Cómo no se te dividieron dos o tres grupos Mirá, o más? En particular porque la ayuda es sincera, es genuina. Uno cuando está tanto tiempo con una persona no puede tener una máscara. Se darían cuenta sí, en algún se cae al nada. instante. De hecho, una de ellas, Carla, me acuerdo de otra, que me dijo, cuando vos llegaste, yo dije, este es un chanta. Uno más que habla. Y de repente, cuando uno va yendo e insiste con la misma prédica y demuestra también poniendo su propio esfuerzo, yo no me preparé para agarrar una pala, o no me preparé quizás para estar, no sé, limpiando okay. un baño, y no me importa, y lo hago con gusto. Cuando no hay un lugar de, de liderazgo mal entendido, sino de liderazgo bien entendido, la gente enseguida se pone y trabaja en conjunto, y si hay divisiones, rápidamente se superan. ¿Y te pasó que alguna gente de la propia comunidad se formara como líderes propios de los Van lo que apareciendo, van apareciendo. Es interesante, por ejemplo, ahora iniciamos el segundo cuatrimestre y una de las cosas que me daba cuenta que muchas de nuestras familias, gracias a esta magia que uno tiene en los celulares, porque tenías hasta grupo de WhatsApp con las familias, tengo mucha gente en el barrio que quiere volver a retomar los estudios. ¿Podrá ir a la escuela nuestra? Eso me parecía fantástico, sobre todo las que... Tienen como esta idea concreta de que tenemos que estudiar, que tenemos que estudiar, que tenemos que estudiar y así van convocando. Uh -huh. Y sí, yo te diría que hoy hay cuatro personas que se me vienen ahora a la mente que cumplen un rol de liderazgo en el trabajo, en el estudio, en las madres que han recuperado mayor cantidad de hijos que tenían con desnutrición y eso uh -huh. es positivo. Y también nos pasa en los propios profesionales que de acuerdo al área adquieren un liderazgo mayor. Contame. Eh... ¿Alguna historia de alguien que te acuerdes ahora que digas, puta, si este pibe hubiera nacido en otro lado, sería un genio y, y no tuvo suerte? Sí, muchas, muchas, porque yo hace mucho tiempo ya trabajo en esto, pero me estoy acordando de una particular. Estamos haciendo un ejercicio, tenemos una en la escuela de cine debate, donde cada una se lleva un libro en blanco y escribe. Si quiere, lo muestra y si quiere no. Pero una de ellas decidió mostrarlo y me impactó su historia. Violada a los dos años, su padre preso. ¿A los dos años? A los dos años. Abusada también ella, con un embarazo adolescente, con cosas que hizo que de las cuales se arrepiente. Pero lo que más me impactó es que tiene una capacidad impresionante, no solamente de resiliencia y de decir a mí las uh -huh. frustraciones no me van a hacer retroceder, sino que tiene mucha capacidad para absorber conocimientos. Sin embargo, la vida la ha aplastado. Claro. Y me doy cuenta que el lugar donde nació le marcó una diferencia. Y que si hoy no estuviera una organización y todo un conjunto de personas que le ayuda a salir de ese pozo, probablemente su vida sea la de alguien que no viva más de 50 años. ¿Cómo, cómo se protegen del tema de la droga? Nosotros tenemos psicólogos, pero a veces no basta. Quizás tratamos de ir a la prevención y tratamos de instruir con conocimiento. Yo soy de una generación que casi no recibió conocimiento en el colegio de lo que la droga hacía. Uh -huh. Y si uno no va a la información, nunca sabe el daño sí, que claro. puede ocasionar. Entonces tratamos de contar. Y lo bueno de esto, la tragedia quizás, es que ellas tienen personas relacionadas que han caído en la droga o uh -huh. ellas mismas y se dan cuenta que la droga te lleva al cementerio, al hospital o a la cárcel. Uh -huh. Y de a poco se van dando cuenta y me, me puedo decir que tenemos dos personas con, con problemas de adicciones graves, pero que lentamente uno pareciera que van ganando el día a día de la batalla. No uh -huh. podríamos decir que ya está ganada. Uh -huh. Si sí nos vamos relacionando con distintas instituciones. Creo que es imposible tratar de abordar todos los problemas si no buscamos especialistas sí, sí, en distintos no. lugares. Uh -huh. Y el resto del pueblo de Lima, los que, los que no están ahí. ¿Cómo reaccionan? Lima tiene como una contradicción interna. ¿Cómo fue que esto pasó tan rápido? Porque ellos en el 2010 tenían 10.127 personas según el censo. Y hoy saben, si bien no está medido, que estamos en 22.000 personas en promedio. Y cuando uno ve por Google Earth, por ejemplo, cómo fue creciendo, se da cuenta que muchos son barrios irregulares. Claro. Entonces tiene esta idea de. ¿Cuándo fue que el pueblo.? Empezó a tener desnutrición, pobreza, hacinamiento, tragedias educativas. Uno de los números del reglamento que a mí me impactó mucho es esto de que de 372 adultos, solamente el 30% tenía secundario completo. Sí, bueno. Sí. Eso es una locura. Siempre hablamos que la educación es. Es que ese... acá en Capital Nuestro Imaginario, es, yo me acuerdo hace muchos años de, de haber parado unos chicos en la provincia, ya ni me acuerdo haciendo qué nota, y yo les preguntaba: ¿Terminaste el colegio? Y ellos me decían, sí, pero hablaban del primario, no hablaban del secundario. Es increíble. El colegio en la provincia es el primario, porque el secundario no van, o si van lo abandonan por la mitad, ¿me entiendes? Y es de loco. Pero uno cuando se imagina un chico acá piensa en el secundario. Tal cual. No piensa en el primario, el primero lo da por descontado, ¿no? Sin duda, además te pasa de que hoy la evidencia empírica en materia económica es muy clara, para que un país crezca el 75% de ellos... Este no es un recurso humano óptimo. Sí. Y si vos en esta sociedad del conocimiento a duras penas terminaste el primario, ¿cómo te vas a insertar es en eso? Es ya quedaste afuera para siempre, claro. Entonces ahí también creo que tenemos que parar un poco los argentinos con esta tragedia. Darnos cuenta de que así no va a avanzar por más que venga tal o cual gobierno. Uh -huh. Hay temas que no se pueden discutir y que si es obligatorio la educación primaria y secundaria, que se cumpla.